Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, un gars L.A.I. ¿Todo bien? L.A.I. Todo perfecto. Estamos aquí en Añaza, acabamos de llegar al barrio ahora mismo. Andamos con hambre, vamos a ir a comer algo y mientras te va enseñando el barrio. Y te voy diciendo, te voy hablando de mí, de la música. Ahora vamos a ir a comer, en verdad, que hay hambre, que se nota. Bueno, no como yo nada desde ayer realmente. Yo tampoco. Aquí tenemos de todo, ¿verdad? En este barrio tenemos de todo, ¿verdad? Un barrio muy grande. Es uno de los barrios más grandes de Tenerife. Y hay la mar, cerca de aquí. Hay de todo aquí, realmente. Yo creo, y cada vez nos ponen más cosas, en verdad. Yo creo que lo que pasa es que lo que quieren es que no salgamos aquí. Lo quieren tener aquí a todos metidos. El barrio y lo están pintando todo. ¿Y ha grabado este videoclip aquí? Estar aquí, amigo. Aquí, ¿eh? ¿Cómo está como el son? ¿Sabes cómo andó? Realmente no tengo como una fecha que yo te pueda decir, empecé tal día, porque realmente la música es algo como que con lo que yo crecí de chiquitito me gustaba mucho cantar, tenía una voz muy bonita, por cierto, pero sabes lo que pasa cuando uno crece, que si le cambia, que si esto, que si lo otro, y nada, realmente yo siempre llevo de la música, siempre me ha gustado escucharlo, he escuchado de todo esto, hasta que cuando tenía cierta edad, ponle tú ahí que unos 15 años, junto con un amiguito de aquí, del barrio, me decía que está viendo Miami, empecé a escribir música, eso es lo que hacía yo principalmente, escribía música, él cantaba, él ya rapeaba, le gustaba hacer, ¿cómo se dice esto? Freestyle. Hicimos un grupito de cookie y ahí ya fue cuando yo empecé a grabar música y empezó todo. ¿Tú has hecho tu clip o qué? Yo he hecho todos sus videoclips, he trabajado desde el primer día con él y junto al pana ahí dándole duro siempre todos los días, 24/7. ¿C'est quoi le clip que vous avez préféré faire? Realmente el que más me gustaba a mí es Hoy. Una 9, pero si una 5 en tu cara la dejo marcada. Yo no sé, gata, hermanito, pasate de loco y te entro patada. No tengo una 9, pero si una 5 en tu cara la dejo marcada. Yo no soy gato, manito, pasate de loco y te entro a patar. Confundir miedo con respeto, los dientes te puede cortar. Ese es el que más me gusta, tanto como lo grabamos, tanto la letra, tanto como surgió la idea y todo. Podría decir que sí, que es mi favorito ahora. Mala mía. Es que, mala mía porque arte. Es blanco y negro. No está para mí. Cántala, cántala, cántala. Sé quién está para mí, cuando está para mí. Sé quién me traiciona y habla mal de mí. Ahora mismo estamos en Las Rojas. Estamos en Añaza. Uno de los barrios, bueno, uno no. El barrio. Creo que es el barrio más grande que hay en Tenerife ahora mismo. Estamos en Tenerife. ¿Y hay otras artistas aquí? Aquí, en este barrio. Sí. No. ¿No? Yo creo que ahora mismo el único artista, bueno, artista que hay aquí soy yo. Aquí es donde grabamos el videoclip. Aquí grabamos Doña Ana. Doña Ana lo grabamos. Un aquí. Drill. Aquí, ahí, aquí arriba. Sí, aquí tiramos un par de tomas de Doña Ana. El hijo de la doña ladrón. El hijo de la doña traiciona. El hijo de la doña ladrón. El hijo de la doña traiciona. El hijo de la doña escuchó lo que hablaste y se entera completa la zona. En verdad ese día, ese videoclip, ni siquiera lo teníamos preparado. Fue algo que surgió el mismo día. Ah, él vino sí, para sí. Aquí. Avisar a un par de gente que estábamos por aquí caminando y se hizo todo aquí. Fue muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Añaza es un barrio muy grande y está todo separado por bloques, por parcelas. Que tiene número, en plan, tiene su número, su. ¿Cómo se dice? En la dirección tiene su número, pero aquí nadie se sabe los números. O por lo menos yo no. Y todas las conocemos por los colores, en plan, la verde, la melocotones, la roja, la naranja. Está todo separado por parcelas. Eran casas de protección civil. Son casas de protección civil, eran privadas antes, lo que pasa que cuando este barrio se hizo era un barrio un poquito conflictivo, se puede decir. Todo era de todo, nada era de nadie. ¿Cómo es justamente la vida en este barrio? ¿Cómo es? ¿Cómo es un poco el estilo de vida? Es un barrio, aquí normalmente la gente que vive aquí es gente de clase baja, es un barrio humilde, un barrio, ¿cómo se dice? Un barrio obrero, es gente obrera, gente trabajadora. Ajá. Gente trabajadora. Ajá, mucha gente aquí vive de ayuda, hay varios sitios en donde la gente aquí va, recogen comida, esto, lo otro, ¿sabes? En plan, es un barrio, sí, es un barrio de gente que necesita ayuda. Y creo que es un poco diferente de los barrios de la península porque hay la playa muy cerca, la mar muy cerca. Sí, aquí tenemos ahí una playa, los pocitos,
Después abajo también tenemos un muelle, que va un montón de gente abajo a bañarse, sobre todo en verano. Eso se llena ahí. Viene gente hasta de fuera, por aquí, del barrio vecino, de Santa María también. Hay de todo aquí, en verdad, lo que te digo, es un barrio grande y tenemos de todo. ¿Cómo es la mentalidad aquí? Aquí en Tenerife hay muchísimos artistas. Bueno, en Tenerife y en todas las Islas Canarias hay muchísimos artistas. ¿Sabe cuál es el fallo? Que el público de aquí no apoya a sus artistas locales. Aquí se lleva más... Esto aquí es por moda, ¿sabes? La gente aquí lo que escucha de fuera, que si lo escucha aquel, pues yo lo escucho también. Todo lo que es de fuera aquí se escucha, pero lo que es aquí local, nadie escucha nada. Incluso los propios artistas de aquí, incluso hasta yo puedo cometer ese fallo, no nos apoyamos entre nosotros, ¿sabes? No nos puede mucho el ego, que si este hizo aquel, yo lo hago mejor, que si este hizo aquel, se está copiando de aquel, ¿sabes? Y es un fallo que en verdad me gustaría a mí que se corrigiera aquí. Muchos van a pensar igual que yo, realmente, muchos van a pensar igual que yo. Lo que pasa es que ninguno da el primer paso. ¿Qué música se escucha aquí, más o menos? ¿Aquí, en Tenerife? Sí. Bueno, aquí en Canarias en sí, se escucha el reggaetón. Reggaetón, dancehall, ahora también se está llevando mucho el dembow. Música de fuera, todo lo que es de fuera, todo lo que es de los artistas latinos de fuera. Entonces, ¿cómo identificas el director? Yo hago un poco de todo, en verdad. Yo no me cierro en un solo género. Yo te hago R&B, me encanta el R&B, es lo que yo crecí escuchando. Te hago trap también, te hago drill, te puedo hacer dancehall, hasta un reggaetón te hago. ¿Tienes proyectos futuros en la música? Claro, tengo muchos, en verdad. Tengo muchísimos proyectos. Ahora mismo estoy trabajando en una mixtape de R&B. Porque he estado sacando mucho trap, mucho drill y quiero cambiar un poquito el sonido, ¿sabes? Quiero sacar algo que suene diferente a lo que he estado haciendo hasta ahora. Y lo que he estado haciendo hasta ahora realmente que es mi estrategia, estar sacando algo mensual. Todos los meses intento sacar algo. ¿Cuál es el mejor lugar para hacer un videoclip aquí en Tenerife, en tu opinión? ¿El mejor lugar? Pues, ¿en todo Tenerife? En todo Tenerife. Es que hay muchos sitios. Tenerife es una isla muy bonita, ¿verdad? Pero ahora mismo aquí donde estamos, en este barrio, en Añaza, muchos artistas de fuera, o sea, de fuera de este barrio, han venido aquí a grabar videoclips. Tenemos muchas zonas bonitas, en verdad. Muchos artistas de fuera han venido Cruz Cafuna, ha grabado aquí. Michael de la Calle también grabó aquí El Capo, abajo en el muelle. Tenerife es bonita, hay muchos sitios donde se puede grabar, en verdad. ¿Y la música de Canarias es diferente de la música de la península o es más o menos lo mismo? Te digo una cosa, yo pienso que la música de... O sea, todos hacen el mismo género, en plan... En la península se hace el mismo género que aquí, pero la gente que lo hace aquí, para mí suena mucho mejor que la gente que lo hace allí, en la península. Yo pienso que en la península todos suenan igual. No sé si es la forma que ellos hablan, el acento que ellos tienen. No quiero faltarle a ninguno, ni que me malinterpreten, pero a mi oído, a mi gusto, yo creo que aquí en Canarias suena mejor que aquí. Que tú conoces un poco la música francesa. Conocerla la conozco, escuchar he escuchado, pero que yo te pueda decir conozco a tal artista o esto, realmente no. Puis je veux savoir, est-ce que y a des différences entre ici déjà et les autres îles des Canaries? Sí, muchísimo. Hay palabras que se usan aquí, las jergas son diferentes, las jergas aquí y allí son diferentes, incluso hasta la forma de vestir y yo creo que podría decirte hasta el estilo de la vida de la gente, ¿sabes? C'est quoi que t'aimes le plus de Canaries? Lo que más me gusta de Canarias, el clima. Tú lo ves, siempre hace solecito, siempre hace calor. Este yo creo que es el único sitio en donde estamos en invierno, navidades, y tú puedes salir para la calle descamisado. Dernière question que je dis dans toutes les vidéos, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Yo creo que aquí te jodiste. No sé si puedo decir eso. Yo no juego fútbol, a mí lo que me encanta es el baloncesto. ¿Baloncesto? ¿Qué equipo en baloncesto? Ahora mismo, de esta temporada. Sí, o de toda tu vida. De toda mi vida. Lo que yo sea. Me quedo con la época de Iverson en los Caesars, en los Philadelphia. La época de Iverson. Bueno, Sachi, frérot, merci beaucoup. ¿Es que estás de réseau o YouTube? @el_agui_ o el Moreno en Instagram. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Huevo. Y no, ya no tenía ni un chelo. Presume todo lo que tiene. Lo único que tiene es una cuenta en cero. Se dice que la fama aumenta el ego. Y con el ego la mirada se va perdiendo. Si tratas a alguien diferente dependiendo con quién andes, entonces no eres verdadero. El Moreno.
Con todo tu cuero yo brego. Ni siquiera me gusta, es pa' que sepa que no te respeto. Hay tres versiones siempre en un cuento. Que la cuenta el que lo vive y lo que es cierto. Que las mentiras se descubren con el tiempo. Me han fallado tanto que en cualquiera ya no creo. Entiéndelo, acéptalo. You can fuck with us, this nigga's born up with us. Guess what I got, that be you want. You can fuck with us, this nigga's born up with us. Entiéndelo, acéptalo. You can fuck with all these niggas, but don't fuck with us. Guess what I got, I bet you won't. You can fuck with all these niggas, but don't fuck with us. Tranquilo, los loros se celebran sin ruido. Cuanto menos gente sepa, menos gente te lo daña. Es por eso que controlo lo que digo, lo admito. Si te respeto que eres heavy conmigo. Y si te pasan, pues estamos tumbidos. Soy medio malaoso cuando me vean frío. Empezamos Tenerife moviendo la grifa con el polvo blanco. Aquí se trafica, la gente se pica, la vida se complica, pero con su viso mi familia se hace rica. Tú sabes que lo que es, representando de Canarias RD. Yo representé a Mexibo Q, vengo siendo el Robin Hood. Te tiro un kameha como si fuera Goku. Mexi, tú sabes, soy Ceci. En el rayo vengo siendo como en el fútbol, lo es Messi. Estamos activos traficando music. Soy Nenu Music, buscando bebecita pa' romperle toda la pussy, pa' meterle en un jacuzzi, hacérselo bien sushi. Oye papi, no contaban con mi astucia. El pana, directamente desde Canarias. A mí lo que me gusta son las menores sicarias. Andamos arrebatados, ja, no en la jipeta. Aquí te sacamos tremenda metralleta 4K. A tu puta la pongo en 4. En vez de un 22, me apetece un 24. En 4 cuartos, tú sabes que yo tengo la elegancia. Directamente de Canarias para a Francia.